é fundamental, é fundacional do que a gente convencionou chamado Estado, né, Nacional Brasileiro. Existe guerra aos negros, guerra aos pretos, guerra aos jovens. Essa que é a verdadeira guerra. Porque nós sabemos que essas balas, elas têm destino certo. E o destino são os corpos negros, né? É o corpo da juventude negra. Pero las posibilidades reales, matemáticamente hablando, es que yo no hubiese llegado a mis 28 años. Todos mis amigos de mi promoción, todos están presos muertos. Todos. Porque el primer paso es reconocer, ¿no? Que hay un problema. Y para mí ni siquiera se está reconociendo, ¿no? Que hay un problema. Cuerpo gitano. Desde siempre ha incomodado, ¿no? El cuerpo gitano desde siempre ha sido construido como el no civilizado. Y es lo que posibilita los casos de segregación, lo que hablaba, la formación de guetos, el confinamiento de nuestra gente. Y no se puede normalizar el racismo. Yo creo que vivimos en una sociedad que lo normaliza, ¿sabes? Como que no existe políticas antirracistas. Nós temos que lutar por aquilo que nós queremos. Não vamos ficar à espera que nos deem, porque se ficarmos à espera que nos deem, nunca vai chegar, não é? Porque não vamos deixar eles com ninguém contar a nossa história. E lá está, quando vai deturpar.